Hola, señoras y señores, buenas noches, un abrazo. Estamos en vivo a través de Telemedellín en Gente Pasión y Fútbol para presentarles un programa muy especial que tiene que ver con la evocación de los 31 años del primer título de Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores de América. El primer título alcanzado un 31 de mayo de 1989. Así que bienvenidos, tenemos unos invitados de lujo, el maestro Alexis García, Luis Fernando Ferreira, Luis Alfonso El Bendito Fajardo. Estamos esperando a ver si Ricardo se conecta porque terminó muy cansado con el partido de esta mañana de Colombia frente a Alemania. No se ha podido conectar, pero Gildardo nos había manifestado que estaba con toda la disposición. Un saludo muy especial también a nuestros televidentes. Porque Telemedellín, a partir de la próxima semana, estará en DirecTV en el canal 151. Oscar, ¿cómo estás? Mauro, ¿qué tal? Buenas noches para usted, para todos los televidentes y para los invitados de lujo. A muchos, a varios de ellos los vimos por la mañana en ese partido de Colombia-Alemania. Hoy vamos a recordar aquella Copa Libertadores de Atlético Nacional de 1989. Así que los esperamos a todos con la interacción. Numeral GPF Libertadores 89, para que conecten con nosotros y disfruten de esta hora, recordando al título de Atlético Nacional de la Copa Libertadores de América. Estamos escuchando, Real Bendito Fajardo. Bendito, tenemos algún pequeño problema con tu micrófono para que nos ayudes en la medida de lo posible. Bendito, un abrazo, gracias por tu compañía, buenas noches. Sí, espero... me escuchen bien, un abrazo inmenso, muchas gracias por la invitación. No, así está bien, por la cámara. Está también hablando Fernando Chon Herrera, Chontico. Recuerden, señores, que todo lo que se dice queda grabado. Y salió el aire, Chonto. Especial saludo también para ti. Gracias, Mauricio, y a Oscar, y un saludo muy especial para Alexis y para Luis Alfonso, para Fajardo, para el cachetón. Gracias por la invitación. ¿Ah? No, gracias a ti por aceptarla, Chonto, de verdad, a ti, al Bendito y al maestro, que es una alegría enorme tenerlo aquí. Está viviendo en Bogotá, pero nunca dejará sus raíces. ¿Cuánto lo queremos? Vale. ¿Cuánto lo apreciamos? Alexis, un abrazo, ¿cómo te va? Un abrazo, Mauro. Me hace mucho estar aquí, ver a estos dos compadres acá al frente de la cámara. Me emociona porque me lleva atrás en los recuerdos que me llenaron de mucha felicidad, y verte pues también me da mucha alegría. Un abrazo para ti, para Oscar, para todos, y espero que disfrutemos recordando. Sí, señor. Recordar es vivir, se decía siempre en antaño. Muchas cosas para recordar. Ya vamos a ir con un boletín especial de Telemedellín con el alcalde cuando nos hagan la señita, pero tenemos mucho para tocar de esta Copa Libertadores, que fue la primera para Colombia de las tres que tiene nuestro país, la primera para el Pacífico, y creo que rompió una hegemonía muy importante, Oscar, en su momento para toda la gente en la geografía colombiana. Porque Nacional no era solo Antioquia, era Colombia en la Copa. Sí, Mauro, lo hablamos por la mañana, fue un torneo y una Copa Libertadores que unió mucho al país. De pronto no había tanto egoísmo, todo el mundo le hacía fuerza a Atlético Nacional, se dio una final vibrante. Pero Mauro, yo sé que este programa, y qué pena que me le desordene, yo sé que este programa es para hablar del título de Atlético Nacional del 89, pero es que ahora en la mañana vimos un partido que la verdad nos emocionó a todos, como ese partido entre Colombia y Alemania, un partido icónico para el fútbol colombiano. Y yo sí quiero preguntarle a ellos, al Bendito, al Chot, también que lo vimos en cancha, ¿cómo vivieron ese partido? Y cuando Alemania marca ese gol, el 44, ¿qué pasa por la casa de ustedes? Bendito. Bueno, mano, pues lo primero que sentimos fue una caída enorme en el aspecto anímico, porque la verdad no lo merecíamos. Habíamos jugado un lindo partido y yo creo que de pronto hasta éramos justo vencedores, pero vernos perdiendo el minuto 90 fue muy duro para nosotros, pero yo creo que el espíritu no cayó. En un momento determinado fui con Chonto y con Leonel a recuperar un balón, y yo creo que allí fue donde nosotros pudimos recuperar el balón y ir en pos
desde ese triunfo, de ese balón que finalmente terminó en los pies del pibe y de Rincón y que nos dio ese momento tan importante para el fútbol colombiano. Chonto. Sí, fue muy emocionante, un partido muy bien jugado por nosotros, por Colombia. Como dijo Fajardo, el gol que nos hace Alemania fue en el minuto 88, 89, y fue un momento bastante difícil para nosotros, porque merecíamos haber ganado el partido. Íbamos 0-0, pero tuvimos antes varias opciones de gol, dos o tres opciones de gol, una de Fajardo muy clara, a pase de Carlos dentro del área, y otra de un cabezazo de la gambeta Estrada, un centro espectacular de Freddy, y bueno, tuvimos otras opciones más, mientras que Alemania tuvo, no sé si creo que fueron dos durante todo el partido, tuvieron acercamientos, pero no tuvieron esas jugadas o esas opciones de gol tan claras como las tuvimos nosotros, y en el momento del gol fue muy duro, fue por el sector mismo, entra el gol de Alemania, y bueno, después ya viene lo que acaba de decir Fajardo, la recuperación en un sector defensivo, en el sector defensivo nuestro, donde la recuperamos y se la dan a Fajardo se la da al pibe y bueno, se hace un movimiento y se crea el espacio para que Carlos pueda filtrarle ese pase espectacular a Freddy y definir y hacer el 1-1. Pero yo creo que era merecido el merecíamos más nosotros en ese partido que haber ganado el juego ante Alemania. Al único que extrañamos fue Alexis. Vamos a ir con el alcalde, pero me imagino que lo viste esta mañana o igualmente disfrutaste, porque ese fue casi que el día donde Colombia se puso los pantalones largos en el fútbol, Alex. Sí, y yo creo que más que el talento triunfó el carácter. Ese era un equipo de no solamente jugadores que tenían talento, tenían mucho carácter, y enfrentar a Alemania no era ninguna cosa sencilla. Y imponerse después de haber recibido un gol en ese momento demuestra que los que habían en la cancha eran jugadores de pantalón largo hacía mucho rato. Muy bien, señoras y señores, un avance informativo de Telemedellín importante con el alcalde de última hora y regresamos ya para hablar de la Copa Libertadores. Hace 31 años a esta hora Nacional estaba disputando el partido porque terminó 10:30 hora colombiana y logrando el primer título de la Libertadores para Colombia. El avance informativo de Telemedellín y ya regresamos con nuestros invitados especiales. De actualidad, Noticias Telemedellín, por supuesto, siempre al día con lo que tiene que ver con nuestra capital. Regresamos, Oscar, con Alexis, con Luis Alfonso Bendito Fajardo, con el Chonto Herrera, para retomar el tema de la Copa Libertadores de América, que hay que recordar, tuvo una fase de grupos, participaron 21 equipos, Nacional en el primer grupo estaba con Millonarios, con Emelec, con Deportivo Quito, avanzó y enfrentó a Racing, luego avanzó y enfrentó a Millonarios, posteriormente al Danubio, y cerró con el Olimpia de Asunción, Oscar. Sí, Mauro, para que hablemos con los protagonistas y de pronto también recordemos a ese hincha de Nacional, hincha del fútbol joven, cómo fue ese paso a paso de Nacional en esta Copa Libertadores. Y hay que decir, Mauro, compañeros televidentes, que el inicio no fue fácil. Mire, Nacional comenzó con 3 partidos empatados, empató con Millonarios, empató con Emelec, empató con Deportivo Quito y después perdió en el Atanasio con Millonarios, o sea, 3 empates y una derrota al inicio de esta Copa Libertadores. Alexis, ¿al principio se veía la cosa complicada o ustedes confiaban que iban a pasar igual a la próxima ronda? No, hombre, yo creo que era complicado. Para nosotros no era fácil lo que estábamos enfrentando. Sabíamos que era muy difícil, pero yo creo que teníamos una mentalidad demasiado fuerte. Nosotros nos sentíamos comprometidos no solamente con el equipo, sino con la ciudad y con el país, porque era una época muy difícil para el país y nosotros éramos el paliativo que tenía la gente para... El único motivo para ser feliz era que Nacional ganara y nosotros lo tomamos de esa manera.
Pronto, era un grupo de amigos, eran llavecitas, uno los veía en las relaciones que mantenían dentro y fuera de la cancha, y eso fue, es un factor importantísimo, clave. Sí, sí, Mauricio, clave, clave y fundamental ese Atlético Nacional que se conformó desde el año 87 y que éramos una prácticamente una familia. Y en ese año 89, no. O sea, estuvo mucho más fuerte el equipo, éramos mucho más amigos. Y a mí desafortunadamente no me tocó estar dentro del campo porque tuve una lesión demasiadamente grave en el 88. Tuve una ruptura del tendón rotuliano y eso me sacó de la Copa Libertadores del 89, pero siempre estuve desde afuera haciéndole, era como si estuviera dentro del terreno de juego y en concentraciones y en viaje con los muchachos, porque estuve muy metido mientras hacía la terapia y me recuperaba, siempre estuve muy atento a lo que hacían los muchachos en cada partido, no solamente como locales, sino también como visitantes, y saber de que esa Copa Libertadores era supremamente, siempre ha sido difícil, partido de Copa Libertadores siempre es complicado, difícil, y todos los rivales son muy buenos, siempre se arman para poder pelear ese torneo tan importante. Y como dijo Alexis, el equipo estaba muy, muy, muy fuerte, amigos y dentro del terreno de juego pues lo dejaban todo, y Nacional cuando tenía que ponerse el overol se lo colocaba, y cuando tenía que jugar al fútbol lo hacía de una forma espectacular. Además, Oscar, usted apenas tenía 4 añitos, hace 30. Sí, claro. Sí, le digo algo, esto era parte de ese proceso que había nacido en 1987 cuando Nacional fue subcampeón, llegó el doctor Maturana del Once Caldas, llevó a Alexis, llevó al Chonto, y armaron esa base nacida de las entrañas del equipo. Entonces no fue fruto de la casualidad, sino fruto de una planificación muy importante que marcó un camino no solamente para Nacional, sino para el fútbol de selección y el balompié colombiano en general, Oscar. Ahí estamos viendo imágenes, Mauro, del partido de Nacional Emelec en esa fase de grupos, y yo creo, bendito, que esos dos partidos frente a los equipos ecuatorianos fueron la clave de este grupo, cuando se le ganó en el Atanasio a Emelec y a Deportivo Quito, porque Nacional estaba colgado en la tabla de posiciones. Pero bueno, la misma pregunta para Chonto y para Alexis. Empezamos contigo, Chonto. ¿La qué? Perdón. Esos partidos, Luis Fernando, contra Emelec y contra Deportivo Quito, yo creo que fueron importantes en esa fase de grupo porque Nacional estaba colgado en la tabla de posiciones. Se ganaron ambos partidos y Nacional pudo remontar y clasificar segundo. Sí, sí, Oscar. Fundamental esos dos primeros partidos. Y el grupo y los muchachos sabían que y eran conscientes de la importancia que era sumar, y siempre fueron con esa mentalidad de sumar y de sacar los resultados que nos pudieran llevar a la siguiente fase. Como yo les dije ahorita, o sea, siempre estuve ahí con los muchachos desde afuera haciendo mucha fuerza, y gracias a Dios pues ellos supieron manejar esta situación, estos dos compromisos que eran fundamentales para la clasificación, y al final se pudieron sumar esos dos partidos a favor nuestro. De esa primera ronda el duelo más duro, más complicado era con Millonarios, Ale, ¿cierto? La rivalidad mayor. Sí, sí, les cuento, nosotros, imagínate la ventaja que dimos, teníamos a Chonto afuera, que Chonto, sí, la verdad, era un jugador fundamental en nuestro equipo, era el que nos abría el camino a todos, y no tenerlo fue difícil, o sea, no asimilamos tan fácil esa ausencia, y al principio nos costó muchísimo, nos costó bastante la Copa. Con Millonarios eran partidos aparte porque así lo consideraban ellos, así se lo metió la prensa de Bogotá a ellos. Nosotros teníamos una gran amistad con los jugadores de Millonarios, en selección nos encontrábamos, pero la prensa se encargó de armar una especie de rivalidad extradeportiva que yo creo que no tenía nada que ver con lo que pasaba en el campo. En el campo era una apuesta de dos equipos con muy buen nivel, con muy buenos jugadores,
y ahí eran partidos de fútbol. Millonarios era un rival que yo creo que si nosotros no vamos a la final, ellos podían haber sido campeones. Ya vamos a hablar de ese rival un poquito más en el fondo, porque quería, tenemos un poquito de aparte, pero quería preguntarles a Alexis y al Chonto si los ecuatorianos eran convidados de piedra o realmente dieron guerra en algún momento los equipos de ese país donde estaba, entre otras cosas, Alex Aguinaga. No, eran esos equipos ecuatorianos supremamente difíciles, no solamente de local, sino también de, yo pienso que eran más difíciles de visitante que de local, eran equipos fuertes que se armaban también para poder llegar lejos a esta Copa Libertadores. Alexis, yo ahorita cuando nos estábamos conectando todos, yo veía esa alegría entre ustedes mismos, se ve que el grupo era una familia de aquel entonces. Yo creo que le contemos un poco a la gente, no sé, algo de intimidad del camerino. ¿Quién era el más cansón del camerino? Bueno, el elegante ya dijeron que era el bendito Fajardo. ¿Quién era el más tímido? Estamos esperando que se sí. ¿Quién era el más tímido? ¿Quién era el que más gastaba plata en los viajes? ¿Quién era el líder? ¿Quién era el que más comía? Cuéntenos un poco esa intimidad, profe Alexis. Bueno, el bendito se gana dos medallas, el que más comía y el más elegante. Luego, el más acuerpado era Chonto. Y el más amplio yo creo que era René, y el más cansón, el que más molestaba, era Andrés. Para mí Andrés era el que más jodía la vida de todos. ¿Y quién era el tímido, el que hablaba poco? Yo creería que Carmona era callado y era seriecito, porque ese era un equipo que tenía demasiada armonía, pero era un equipo con un sentido del humor grandísimo, muy chévere. Chonto, ¿cómo viste la actuación de Gildardo? Y el más gracioso de todos era Jaime Arango, el Jimmy. Que le hacía reír a todos. Sí. Es famoso. Cuéntame algo. Él es famoso. Jaime es famoso por eso. Cuenten algo del Jimmy Arango, que tiene tantas anécdotas dentro de ustedes, los integrantes de aquel Atlético Nacional. Cuenten alguna cosa. Sale el que la sabe todo de Ángel. ¿Sales? No, Jaime, por ejemplo, yo me acuerdo en un viaje de esos a Ecuador, que fue de los primeros, nosotros no salíamos del país, y en la salida de Ecuador, Jaime en el avión preguntó cuando estábamos allá, digamos, estirando, que si un gallinazo era capaz de irse de Medellín a Ecuador. Y entonces, al final no sé quién le dijo que si tenía visa sí podía. Una vez estábamos en dos partidos que hacíamos en Miami, esa la Copa Marlboro y todo eso, que invitaba mucho Atlético Nacional a esos partidos, y estábamos, y en una ocasión llegamos y estábamos cerca de un parque ahí del hotel y fuimos a estirar y a aflojar un poco, porque el viaje había sido un poquitico pesado. Entonces salimos a estirar y salimos a correr un poquitico, como 20 minutos, y ya el profe nos dice, bueno, estiremos, y nos ponen boca arriba ahí para estirar piernas, cuando pasaron dos gaviotas, y me dice, ay, Marandi, qué chonte, y yo, gallinazo, porque aquí son tan flacos y tan monos, que eran muy flacos y monos. Y entonces yo le dije, ay, Marandi, si esos son gaviotas, weón. Cositas como esa, Jaime era era la risa. Sí, Jaime, yo creo que nosotros no creo que hubiéramos aguantado tantos viajes que tuvimos con Nacional y con Nacional en para extensionar en Copa también, claro que sí, servía mucho, bastante. ¿Cómo viste, Chonto, el trabajo de Gildardo, que a pesar de trabajar mucho por izquierda lo hizo en la Copa Práctica? Gildardo jugó los 14 partidos y normalmente actuó por el sector derecho. León Villa tuvo una Copa Libertadores extraordinaria por izquierda, y por derecha era Gildardo cuando, por la circunstancia que ya citaste ahora, no pudiste jugar, y también el JJ Carmona ya en la final. Sí, Johairo estuvo en la final, pero como tú dijiste, Mauricio,
Gildardo hizo un gran trabajo. Gildardo, lo que pasa es que Gildardo manejaba muy, muy fácilmente los dos perfiles, tanto el es más, me atrevo a decir que Gildardo era más derecho que zurdo. Y cuando yo estaba pues en estaba sin la lesión y todo, pues yo marcaba la derecha y Gildardo marcaba la izquierda y lo hizo, y también lo alternaba con Fernando, con Villa. Pero Gildardo hizo un gran trabajo, es uno de los laterales difíciles, complicados, con un alto nivel futbolístico, no solamente en marca, sino salida. O sea que el trabajo que hizo Gildardo, no solamente en Nacional, sino en selección, fue espectacular, y más que todo en esa Copa Libertadores. Por ahí no, la verdad, no pasaba nadie, porque Gildardo era supremamente difícil en la marca, muy complicado, defendiendo y saliendo también lo hacía bastante bien. O sea que el trabajo de Gildardo fue espectacular. Mauro, mire este dato. No se te olvide, Oscar, que desde el próximo viernes Telemedellín estará en el canal 151 de DirecTV. Llegamos a DirecTV, era una gestión que se venía haciendo hacía rato, se había consolidado, pero ahora ya se concretó. Ya estamos con señal de Telemedellín al aire en DirecTV desde el próximo viernes, mi estimado Oscar. Así que el próximo programa estaremos en el canal 151 por DirecTV, seguiremos en Tigo Une, en Claro y en todos los operadores, Oscar. Excelente noticia, Mauro, para todos los televidentes, que ya estaremos desde el próximo domingo también en DirecTV. Mira este dato, Mauro. Alexis García, el profe Alexis, es el jugador con más partidos en Copa Libertadores por parte de Atlético Nacional. 61 partidos. Toda la historia, 61 partidos. Le sigue Higuita con 58. Y el Chonto es tercero con 40 partidos. O sea, estamos al frente de los históricos. Bocanegra y Farías también tienen 40, o sea, tres laterales, un arquero y el volante creativo, Alexis García. Profe, esos números importantes, pero me imagino que lo más importante para usted fue ganar este título. Sí, claro, indudablemente. Yo esta mañana les mandaba un mensaje a un grupo que tenemos donde les decía que hacer historia es algo muy importante en la vida de cualquiera, y más de la manera como lo hicimos, en el momento que vivíamos. Yo considero que fue maravilloso, eso es de las cosas más lindas que nos ha podido pasar en la vida, y lo logramos entregando el alma, que era lo que había que hacer, y viviendo como una familia, porque como vos lo estás repitiendo, ese equipo era una familia en toda la extensión de la palabra. Alexis, y teníamos unos laterales, Chonto, Gildardo, León Villa, luego apareció, estaba Carmona, luego apareció Diego Osorio. Unos laterales extraordinarios que hoy en día no soñaríamos en nuestro fútbol. No, es que Nacional, mira, a nosotros, a mí a veces salían dizque a marcarme por toda la cancha y no sabían que el 10 era Chonto. Entonces, cuando pensaban en marcar a Chonto, el que salía era León Villa o Gildardo, o sea. Y cuando no, Andrés era el que sacaba la pelota, que tenía una manera de salir con Chonto desde su sector, metía un cambio de frente y desatrancaba todos los problemas. O sea que realmente era un equipo muy completo. Yo creo que difícilmente uno pueda volver a juntar un equipo de esa categoría con jugadores como los que nosotros exhibimos. Yo, cuando me preguntan, digo que realmente me tocó jugar con varios de los mejores jugadores de la historia del país. Oscar, el partido que vimos esta mañana de Colombia-Alemania, la gran base era ese Atlético Nacional. Sí. No solamente en cuanto a jugadores, sino a idea de juego, porque representaba realmente nuestra tradición, nuestra intención, nuestra manera de jugar, nuestra manera de expresarnos. Eso fue algo tan grande que quedó en la genética del fútbol colombiano, incluso hoy en día, a pesar de que a veces se juega más con dinámica que de esa manera. Realmente ese equipo marcó la historia para el fútbol colombiano, Oscar. Sí, no, un equipazo que fue la base, obviamente, de la Selección Colombia, también de la mano de, yo creo que era una ventaja con el profe Maturana, que conocía a todos estos jugadores, toda esta base, y yo creo que todo eso se dio de la mano. Entrenaba todos los días. Sí, claro, era distinto. Los tiempos eran distintos en cuanto a semana larga y demás. No había tanto torneo, tanta copa, y se podía entrenar un poquito más. Mauro, después de que Nacional avanza en la primera ronda, Nacional pasó segundo. En aquella época, Mauro, recuerde que sumaron 2 puntos. Nacional pasó segundo con 7. El primero fue Millonarios con 10.
y después Nacional pasó a octavos de final, enfrentó a Racing de Argentina, le ganó 2-0 en el Atanasio, y luego en el Cilindro de Avellaneda estaba igualando la serie Racing 2-0, y en el minuto 86 Felipe Pérez marca ese gol. ¿Cómo fue ese partido, profe, en Argentina, en Avellaneda, y cómo fue ese gol frente a Racing? Bueno, fue un partido, para mí fue uno de los partidos más difíciles de la Copa. Fue difícil hasta llegar al estadio. Nosotros de Buenos Aires a Avellaneda nos lleva el bus, y cuando entramos a Avellaneda cambian la policía que nos escoltaba, y no habían sino como dos motos nomás. Y cuando llegamos al estadio nos estaban esperando con bates, con palos, con botellas en la entrada, y nosotros no nos queríamos bajar del bus. Yo nunca había visto tan asustado a Pacho, y todos en el bus pensando en cómo íbamos a hacer para bajarnos, hasta que tomamos una decisión. Recuerdo que le dije al loco, donde están tirando bombas y donde matan gente en Medellín, y nosotros nos vamos a marear aquí, y empezamos a bajar, pero asustadísimos. Luego enfrentamos un partido difícil. Racing tenía a Rubén Paz de número 10, a Fillol, o sea, unos jugadores de un nivel grandísimo. Medina Bello. Sí, Medina Bello, o sea, jugadores... Ubaldo Fillol era el arquero, ¿vales? Sí, el Pato Fillol, un arquero histórico y emblemático. Y Rubén Paz, el 10, era uno de los mejores 10 de Sudamérica. Y nos estaban pasando por... O sea, era bravo el partido realmente. Después entra Felipe Pérez y creo que entra por mí inclusive, y mete el gol ya terminando ese partido. No, el que entró por usted fue Luis Fernando Suárez. Usted me decía ahorita, pero aquí tengo el dato, que fue Luis Fernando Suárez. Yo creí que había sido Felipe, la memoria me falla. No, Nacional sacó de un documento que también puede tener algunas pequeñas imprecisiones, descubrimos dos sin ánimo de molestar, pero sacó una información sumamente valiosa el Departamento de Comunicaciones de Atlético Nacional sobre el título de la Copa Libertadores de hace 31 años. Vamos a presentar el siguiente bloque con coordinadora, señores, mi estimado Chonto. Y Alexis, Oscar, amables televidentes, lo presentamos con coordinadora, porque con coordinadora recogemos y entregamos contrarreloj, paquetes, documentos y encomiendas. Recuerde que coordinadora recoge en su casa u oficina, a domicilio sin costo adicional, paquetes, documentos y encomiendas. Y nosotros con coordinadora tocamos el siguiente bloque, porque es que esa época en la que vivíamos en Medellín era una cosa tenaz, la época de las bombas, del narcotráfico, fue una época bastante compleja en lo social, y el fútbol era un paliativo, el fútbol era una posibilidad de... La gente llenaba el Atanasio Girardot, de resto la gente ya no salía, se moría de miedo. Ese fue un momento social muy complicado para el país, y esta Copa realmente significó un solaz en medio de la desesperación y de la angustia que se vivía, Chonto. Sí, fue una época bastante difícil para nuestra ciudad, pero como tú dijiste, Mauricio, el fútbol era como el desahogo para toda la gente antioqueña, y cuando se presentó lo de la Copa Libertadores, mucho más, o sea que el fútbol, y más lo que estaba produciendo, digámoslo así, Atlético Nacional en esos momentos, cuando... enfrentamos a los rivales difíciles en esta Copa Libertadores. Yo creo que el fútbol de verdad ayudó mucho en esa época para esos momentos difíciles que estamos viviendo en nuestra ciudad. Chonto, te pregunto a ti y a Alexis García sobre Danubio, que aparentemente fue un rival fácil porque se le ganó 6-0 y el partido había terminado sin goles allá en Montevideo. Esa llave desde afuera, ¿cómo la viviste? Sobre todo el partido en el Atanasio. Y Alexis, ¿cómo vivió la llave en general frente al conjunto uruguayo? Primero, Chonto. Yo la viví. Yo digo que es que todos los partidos, Mauricio, son difíciles, complicados. Y con Danubio era lo mismo. O sea, un equipo supremamente difícil, los equipos uruguayos que son fuertes arriba, que no dejan una pelota por perdida. Y bueno, yo cuando los muchachos viajaron, yo le tenía de verdad confianza al grupo desde el inicio de la Copa Libertadores, porque los muchachos se habían preparado supremamente bien para esa Copa Libertadores, y tenían un objetivo claro, que era llegar lejos y poder lograr ese título. Y que cuando comenzaron, la verdad que yo les tenía
una gran confianza y una fe inmensa al grupo, no solamente por la parte futbolística, sino por lo que hablábamos ahorita de la parte familia, de la parte equipo. Era un equipo muy fuerte internamente y lo fueron demostrando a medida que fueron pasando los partidos. Y cuando se llegó ese compromiso contra Danubio, igual sabía que era difícil, pero que los muchachos iban a sacar un muy buen resultado en Uruguay por el momento que se estaba viviendo el equipo, y así fue. Al final lograron un muy buen resultado en Uruguay, y acá de local pues éramos, Nacional era supremamente fuerte como local, y bueno, lo demostraron esa tarde ganándole a ese equipo Danubio, que era un equipo difícil, con muy buen fútbol y con varios goles. Yo creo que fue importante ese gran partido que tuvieron todos los muchachos. Oscar, 6-0, 4 goles de Usuriaga, sobre quien nos vamos a referir un poquito más adelante, lo mismo que sobre René Higuita. Pero ¿sabe quién abrió el camino? El maestro, fue el que marcó el primer tanto. En una tarde espectacular, con esa tribuna haciendo la ola, el paisita Monera y Weimar eran los que dominaban la sintonía en la capital de la montaña. Eso fue un ambiente inolvidable para quienes tuvimos la suerte de estar allí. Sí, al minuto 9 lo abrió Alexis García, y preguntarle al profe, porque bueno, en Uruguay el partido quedó 0-0. ¿Fue tan superior Nacional en ese partido, profe? ¿Fue una mala tarde del equipo uruguayo, o Nacional ese día se levantó con el pie derecho? ¿Qué pasó en ese compromiso, profe? Porque es que una goleada en semifinales, 6-0, no se ve todos los días. Miren, lo que pasa es que Danubio era el boom de Sudamérica en esos momentos. Era uno de los equipos más importantes, un equipo joven, con muy buen fútbol. Decían que iba a ser la renovación del fútbol uruguayo, y el partido allá fue bastante duro. Nosotros, digamos, nos ayudó realmente mucho haber abierto el marcador tan rápido. Es una volea que yo cojo del sector derecho en todo el vértice del área y la meto al otro lado. Y eso nos dio a nosotros una gran confianza, y a ellos les bajó mucho o sea, fue un choque para ellos grandísimo. Y ese día, la verdad, estábamos muy inspirados, pero Usuriaga estaba supremamente inspirado, estaba con las musas en el hombro, todo lo que hacía le salía bien. Ese extraordinario jugador que es el Palomo se encontró con una noche de inspiración espectacular y resolvió lo que faltaba del juego. Tarde, fue una hermosa tarde, inolvidable realmente. Quienes estuvimos, yo empecé a trabajar ese año y trabajaba en Radio Super con Carlos Freddy, con Salvador Dalí, con Pedro León Londoño, con Leonardo Londoño, Néstor Armando Alzate, Fabio León, Gilberto Arenas. Ese era el grupo que estábamos armando en aquel entonces, y a Radio Super de pronto le daban algún cambiecito. Yo le voy a dar un cambio al mensaje de coordinadora, a la pausa, y regresamos para hablar del duelo frente a Millonarios, de la rivalidad, de la finalísima libertad, de otros temas de interés aquí, con Alexis, con Luis Alfonso el Bendito Fajardo, ya lo vamos a llamar para que se vuelva a conectar, y con Luis Fernando El Chonto Herrera en Gente Pasión y Fútbol. Ya seguimos. También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app. Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol. Regresamos, mi estimado. Si la gente quiere participar con nosotros con algunas preguntas, a través del hashtag siguiente, Oscar. Numeral GPF Libertadores 89, para que interactúen con nosotros. ¿Alguna pregunta para el maestro Alexis, para Luis Fernando El Chonto Herrera, para Luis Alfonso Fajardo, si se vuelve a conectar? Y vamos a hablar, Mauro, ya de un partido que usted tocó, que creo que fue clave, porque es que uno mirando las nóminas y la nómina de Millonarios también tenía un combo impresionante. Era un equipazo también. Mire, esta fue la nómina de Nacional frente a Millonarios. René Higuita en el arco, Gildardo Gómez por derecha, Luis Carlos Freddy Andrés Cobar, jugaron todos los partidos, León Villa, lateral izquierdo,
Luis Fernando Suárez y Leonel Álvarez, Alexis García y el bendito Fajardo, dice el bendito que pone a jugar a Alexis, Alexis dice que pone a jugar al bendito, y arriba Trelles y Usurriaga, Usurriaga que fue el que marcó un gol clave en esta serie para avanzar. Y esta es la de Millonarios, es que ojo que Millonarios tenía un equipo también, como le decía el profe, que yo creo que el que pasara, creo que iba a ser campeón de la Copa Libertadores. Millonarios con Sergio Goicochea, el arquero, con Gamero. Argentina. Sí, y fue figura en el Mundial del 90. Gamero, Cuesta. Fajardo, Oscar. Sí, señor. Gamero, Cuesta, Conde y Galeano, el lateral izquierdo de ese equipo. Vanemerac y Pimentel. Vanemerac todavía le está doliendo. No le pegaban a nadie. El Pájaro Juárez, la Gambeta Estrada, Rubencho, Rubén Darío Hernández y Guarán. De la mitad para arriba también era un equipazo. Un equipazo. Bendito, ¿quién ponía a jugar a quién? ¿Usted al profe o el profe a usted? Luis Alfonso. Y nos estás escuchando para que el micrófono pueda funcionar, Luis Alfonso. Mientras tanto, que Alexi nos la conteste. No, para mí, les digo la verdad, yo no es porque estemos aquí en este programa, pero con los dos jugadores que yo más me asociaba para jugar era con Chonto y con Fajardo. Nosotros, yo me tiraba casi siempre al sector derecho para salir jugando. Y con Chochi hacíamos muchas paredes y desenredábamos un poquito los juegos. Y yo siempre le decía a Choto, vos sos el 10 del equipo, yo voy y te acompaño, yo voy con el 8. Pero cuando pasábamos de ahí con el Cachetón nos entendíamos muy fácil, hacíamos el fútbol muy sencillo y el Cachetón tenía lo mejor y era que te la devolvía redondita y fácil a donde vos la necesitabas. La inteligencia de Alexis y era impresionante y lo que dice Alex es muy cierto. Siempre Alex se tiraba hacia el lado derecho y teníamos una jugada muy muy clara y la decía Alexis ahora que era salía Andrés jugando y Andrés siempre que levantaba la cabeza yo ya sabía que él la iba a hacer ese cambio. Y yo siempre buscaba ese espacio que estaba vacío, caía la pelota ahí, yo me metía al medio, pero siempre encontraba a Alexis cerquita y hacíamos esa pared, ese 2-1, y siempre sacábamos dos o tres rivales con esa jugada. Alexis era extraordinario y no es porque Alex esté aquí o porque seamos compadres o cierto, pero la calidad de Alexis siempre y siempre la pelota siempre pasaba por Alexis, pasaba por el bendito, que ellos eran los que siempre armaban desde atrás y siempre eran los que tenían esa claridad para llevar el equipo hacia adelante, o sea que era espectacular jugar con jugadores de la clase y de la inteligencia de Alexis y de Bendito, que eran tremendos jugadores. Bendito, bueno, complementos para Alexis y Alexis para vos, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué complementos? Sí. No, ya salíamos con la facilidad y teníamos muy claro, a veces yo me metía al medio y Alexis hacía el movimiento hacia afuera. O con uno o dos toques siempre sacamos dos o tres rivales y los dejamos por detrás y íbamos con mucha claridad hacia arriba. Era, bendito. Jugamos de memoria de verdad, jugamos muchos años juntos, o sea que ya sabíamos lo que teníamos que hacer dentro del terreno de juego. Alfonso, ¿nos escuchas? Sí, ya le escucho, muy bien. Que estábamos hablando de varios temas, el complemento con Alexis y la llave frente a Millonarios y esa enorme rivalidad, bendito. Ah, sí, yo ya tenía una enorme ventaja, porque al maestro yo ya una gran admiración le tenía desde el colegio, de Marco Fiel Suárez yo lo conocía, él iba un poquito más adelante que yo con el y Víctor Espinosa. Yo admiraba mucho este par de cracks. Y tuve la suerte que después de que yo fui a Manizales y me encontré con el maestro allí. Y yo siempre, en mi admiración, siempre
casi que otro hijo, él me adoptó, vivía casi que en su casa, íbamos todos los días allá a su casa a almorzar, vivía casi con su familia, sus hijos, estaban pequeños, muy lindo, o sea, de él, y después tuvimos la suerte de encontrarme a Atlético Nacional, y continuaba lo mismo, siempre a su lado, siempre él, y el profe era como una medicina que uno necesita a diario, porque la verdad, Alexis, ustedes como vieron ahorita las estadísticas, jugaba todo lo jugaba, todos los partidos lo jugaba, y cuando el día que él no estuviera, la verdad era una tristeza enorme, porque la alegría, él era el modelo a seguir, era el ejemplo, era esa persona que todos queríamos emular, entonces era el maestro, y así todavía hoy para nosotros, en las comunicaciones, siempre queremos escuchar lo que él quiere decir, y siempre con importantes enseñanzas. ¡Qué adoración al bendito Alex! No, hay mucho, entre nosotros hay demasiado, mira, el primer principio del amor es la admiración, y nosotros teníamos como equipo algo que nos daba mucha ventaja, nosotros nos admiramos mucho como personas y como amigos y como jugadores de fútbol, sí, qué más. Y nos dolía lo que le pasaba al otro, nosotros compadres somos, con Chonto, con René y con Fajardo teníamos una relación de compadres también, de amigos, de hermanos. O sea, ese Nacional no solo tenía muy buenos jugadores, sino que tenía una familia. Y nosotros llegamos a amarnos como familia. Y con el bendito, por ejemplo, nos conocimos desde chiquitos porque jugamos los dos un torneo de nueva generación en Noel. Y cuando nos juntábamos en la cancha encontrábamos, como le digo, no porque estemos aquí los tres, pero cuando nosotros nos juntábamos, Nacional funcionaba, esa era una gran verdad. Teníamos buenos jugadores, pero éramos muy importantes en el equipo. Una pregunta para Bendito. Bendito, Millonarios, aparte de Olimpia, ¿fue el rival más complicado de esa Copa del 89 o hubo algún otro rival que fuera más difícil que Millonarios? Bueno, la verdad, Mauro, era un rival muy incómodo, porque era un rival en la cancha y no que por fuera de ella incomodaba. Nosotros éramos más bien un grupo sano, más bien hablamos poquito por radio, no sabíamos hablar mucho para hablar de un rival, mirarlo. Pero Millonarios era un equipo que desde el inicio de semana empezaba en las diatribas contra nosotros, que éramos el toque-toque de aquella jornada. Nos daban duro por radio, pero nosotros, menos mal, logramos fortalecernos entre nosotros mismos, abrazarnos. Creíamos inmensamente y teníamos mucha fe en lo que hacíamos, el trabajo de la semana nos fortalecía mucho. Y bueno, finalmente yo creo que demostramos que ante rivales tan importantes como era ese Millonarios y ese América, paramos por encima de ellos en la Hablemos de la final, entremos en la final y después hablamos de lo particular. Entremos a hablar de la final, por favor, con nuestros invitados. Sí, bueno, la primera final que fue en Paraguay. Nacional pierde 2-0 contra Olimpia, los goles al minuto 36 y 60. Profe Alexis, ¿cómo fue esa primera final en Paraguay? ¿Por qué perdió Nacional 2-0 si el resultado fue merecido? ¿Y qué se decía en el camino al final? ¿Se creía que se podía remontar el partido, teniendo en cuenta que no se pudo jugar en Medellín sino en Bogotá? Bueno, ahora que Mauro preguntaba de cuál fue el partido más difícil, yo creo que esa es la pregunta más difícil que nos pueden hacer, porque el partido contra Racing fue muy difícil, los partidos contra los ecuatorianos fueron muy difíciles, los partidos contra Millonarios fueron muy difíciles, Millonarios tenía un equipazo, y los partidos contra Olimpia fueron muy difíciles. O sea, el partido allá fue un partido donde nos ganaron bien ganado. Yo creo que había licencia para todos. Yo tenía atrás un man que me siguió por toda la casa que llamaba Jorge Guas, un man bajito pero más acuerpado que Chonto, y yo fui a recibir dos balones de espalda, me metí unas patadas en la nalga, o sea, era permitido, nos pasaron. ¿Te estaba viendo? Nos pasaron metiendo y pegando, y yo creo que tenían licencia para todo eso, además
además de su gran nivel futbolístico que tenía. Tenían arriba a Raúl Vicente Amarilla, el centro delantero, que medía 1.94 y que aparte de ser un crack tenía una capacidad para cabecear inmensa. Entonces yo creo que nos ganaron con justicia, y cuando acabó el partido, que el equipo salió un poquito triste, recuerdo que yo me le arrimé a los muchachos y les dije: hermano, este resultado es remontable, yo estoy feliz. Y me miraban como sorprendidos. Al final nos fuimos convenciendo todos de que eso lo pasábamos. Luego nos bajaron diciéndonos que no jugábamos en Medellín, pero ya la energía estaba pleno y teníamos el convencimiento que lo podíamos lograr. Oscar, eso fue una locura, porque medio Medellín se fue por tierra para Bogotá. En el estadio Atanasio Girardot no se pudo realizar la final, Chonto, te acordarás, porque no tenía nuestro escenario la capacidad mínima exigida por la Confederación Suramericana. Se juega en Bogotá, pero todo el estadio era de hinchas de Atlético Nacional. ¡Qué locura, Chonto! Sí, sí, una locura, Mauricio. Yo decía que no solamente la hinchada de Atlético Nacional, sino que era todo Colombia, que se fue hincha Atlético Nacional en esa Copa Libertadores, porque Nacional era el equipo que estaba representando a nuestro país en esa Libertadores, que era tan importante para puros criollos, para nuestro país, y los puros criollos, y que veían la posibilidad, veíamos la posibilidad de ganar por primera vez la Copa Libertadores. Yo creo, retrocediéndome un poquitico a lo que dijiste ahorita, de que cuál había sido, y Alexis, cuál había sido el partido más difícil, la pregunta más difícil es esa. Yo diría que todos los partidos fueron difíciles para Atlético Nacional, y yo lo dije ahorita, son los partidos de Copa Libertadores, todos son complicados, difíciles, complicados, pero ese partido con Racing en Argentina fue supremamente duro y difícil para Nacional. Yo diría que ese fue el más complicado para el verde, teniendo también esa rivalidad que teníamos con Millonarios, no solamente en la Copa, sino también en los partidos cuando jugábamos del torneo de la Liga, del torneo local, era también a muerte con Millonarios, y habían dos equipos de una nómina de lujo, tanto de Nacional como de Millonarios, o sea que fue algo espectacular el haber logrado ese título para Atlético Nacional, y el partido con Olimpia, como lo dijo Alex ahora, se perdió 2-0, pero yo también tenía mucha fe, porque yo estaba, pues como les dije ahorita, lesionado, estaba acá en la casa, en muletas, pero tenía una fe grande que los muchachos podían remontar ese partido, y al final lo hicieron y logramos ese título. Fue penaltis, pero lo logramos. Yo creo que fue una alegría inmensa para todo el país. Óscar, recordemos más bien la formación de Nacional, y a pesar de que el fútbol es un deporte nacional, siempre hay un mire, esta fue la nómina de Nacional en el Campín frente a Millonarios. René Guita fue el arquero, JJ Carmona por derecha, Luis Carlos Pérez y Andrés Escobar por izquierda, Gildardo Gómez. Ese día, y ahorita me dirá Alexis si el único volante de marca era Leonel, porque más adelante estaba el bendito Fajardo, Alexis García, Arango, y arriba Trillez y Usuriaga. Ese día Alexis se arriesgó con un solo volante de marca, dado el resultado, o ahí tenían ustedes también obligaciones defensivas. Bueno, básicamente ese día había que arriesgar, y ese día nos demostró la táctica de que no por tener más gente en ataque se gana más fácil. Para el segundo tiempo Pacho tuvo que sacar, creo que a Jaime Arango, y meter un volante en marca que era Felipe, porque estábamos perdiendo la mitad del campo y íbamos 0-0. Nosotros particularmente ese día teníamos, especialmente yo tenía obligaciones
defensiva, porque yo era un volante mixto y en la selección lo hacía. Yo iba y venía, no sé si recuerdan el partido en Wembley, donde yo jugué con Leonel, el pibe, y con Redín. O sea, y yo era el que bajaba a hacerle el 2 a Leonel. En ese partido pensábamos hacerlo igual, pero en realidad habíamos perdido el medio campo y no teníamos tanto como podíamos haber tenido, y el partido se estaba perdiendo allí. Creo que Pacho ahí hizo un cambio, Pacho y Hernán y Hugo, donde metieron un volante de marca por un atacante y ahí recuperamos el control del juego. Anímicamente, ese autogol de Olimpia, ¿qué tan importante fue para ustedes? ¿Se cayó mucho el equipo paraguayo? ¿Ustedes después de ese autogol dijeron, bueno, acá está, ya se puede remontar y ganar la Copa Libertadores? No, nosotros, ese autogol fue provocado. O sea, nosotros estábamos atacando y resueltos y determinados a ganar. Entonces, ese autogol, ese gol fue una esperanza para nosotros y la certeza de que lo podíamos lograr. Nos dio aire en la camiseta y nos permitió seguir buscando el resultado. Yo creo que nosotros no hubiéramos programado tanto para los penales, porque los planeamos demasiado, hubiéramos hasta ganado por otro gol más. Autogol de Fidel Miño, minuto 42, luego llegaría el gol de Usuriaga, minuto 65. Lo de Higuita pasó a la historia por muchas cosas, el escorpión, por lo que hizo en el partido frente a Alemania, pero lo que hizo en la Copa Libertadores creo que quizás puede ser el sello de identidad más grande para el loco Luis Alfonso. Bendito. Bendito. Hay que comprarle, bueno, un Wi-Fi. No, es que lo silenciamos porque tenía mucho ruido. A ver si de pronto le abrimos el micrófono. Ya vamos a terminar el programa y quiero preguntarle sobre ese capítulo de lo que fue Higuita y de lo que fue Usuriaga para Atlético Nacional. No sé si el bendito ya nos escucha y si puede hablar, y también para Alex y para el Chontico Herrera. Luis Alfonso. Tenemos problemas con Luis Alfonso. Alex y Chontico. No, lo de René, inmenso, grande, pues que René, pues, no sé cuánto está por René, creo que fueron 4 o 5. Aló. Impresionante. Ya me escucha. Bendito. Lo de René, impresionante, y como dijo Alexis ahora, el Palomo inmenso, grande. Gran jugador, excelente. O sea, fueron la noche no solamente de Palomo y de René en los penaltis, sino también durante el juego, ¿no? Fueron jugadores importantísimos para el título Atlético Nacional. Muy bien, bendito para el cierre sobre Palomo y sobre René, y Alexis también para el cierre con ese capítulo tan amable, que ya estamos un poquito sobre el tiempo. Bendito. No, lo primero que quiero decirle es al Chonto, al Super Duro, que también me deje hablar, que es que no voy a hablar nada. No deja hablar. Y el día de rato te están... Cache, el día de rato te están buscando. No, Albeiro, la verdad, fue muy importante para nosotros, porque Albeiro nos dio un plus. O sea, Albeiro nos dio algo diferente, porque nosotros teníamos muy buena tenencia en medio campo, y la verdad, el Palomo ya casi que nos obligaba a jugar con él, a jugar en largo. Entonces Palomo se convirtió en la sorpresa, y de hecho nosotros teníamos muy, muy bien el balón, distraíamos mucho en mitad de campo y jugamos con él en sorpresa. Entonces yo creo que la llegada del Palomo fue muy importante para la obtención de este título. Alex, y tú para el cierre, por favor, con esos dos grandes protagonistas también, tu reflexión. Bueno, empiezo con el Palomo rememorando lo que dice el bendito, mucho toque y de aquello mucho, porque el Palomo nos daba la profundidad y nos permitía romper las defensas contrarias. Nosotros hacíamos el control de juego y finalizábamos con un buen pase, que tenía buena visión de juego, generalmente con el Palomo. Y en cuanto al loco, pues es el loco, es un prócer. El loco cambió el reglamento del fútbol, porque el loco obligó a que el arquero no la cogiera con la mano, porque era un jugador más de campo, y eso era una ventaja para nosotros. No tener 10 jugadores y un arquero, sino que tener 11 jugadores fue ventajoso. Y aparte, un genio del arco, un hombre que no se vuelve a repetir, único, original, un genio de la portería, y por eso quedamos campeones, porque teníamos la ventaja que en el arco teníamos a un genio. Muy bien, Alex, Chonto, bendito,
Dios les pague por su tiempo y gracias por tantas alegrías que le dieron al fútbol colombiano. Un abrazo, gracias por compartir con nosotros en Gente, Pasión y Fútbol. Caballeros, Chonto, Alex y Bendito. Gracias, gracias Mauricio por la invitación y a vos. Un abrazo, Pablo. Un abrazo grande, abrazo, abrazo. Televidentes. Abrazo grande. Muchas gracias. Y abrazo para Garcita y para el Cachetón. Muy bien. Ah, no, ah, no, oiga, abrazos para el Gordito, para el Rolo. No, no, hey, cuajo, pila. Ya le dije que el Rolo García. A ustedes un abrazo, gracias por estar con nosotros en Gente, Pasión y Fútbol. Dios los bendiga, los quiero mucho, gracias. Hasta siempre, feliz noche y que la pasen bien. Gracias, gracias.